Chicas, seguimos con nuestras puntillas. Hace mucho que no subíamos videos de puntillas, bueno, así como más. Y vamos a estar subiendo ahorita de aquí hasta que se pueda, ¿ok? Empezamos con la siguiente puntilla. Esta puntilla nos la compartió Ángela Chávez. Es una puntilla fácil, bonita. Chequen qué bonita está y coqueta, ¿ok? Vamos a hacerla. Muchachas, esta puntilla es muy fácil, muy rápida. Vamos a hacer igual que siempre nuestro nudito. Ponemos nuestro gancho y le vamos a dar una cadenita, ¿ok? Ahí lo tenemos. Lo apretamos y empezamos con 6 macizos, ¿ok? Entonces vamos a empezar aquí. Empiezo, pongo mi gancho y hago 1, 2, 3 cadenas. Aquí empiezo nuevamente y voy a hacer bienvenido. ¿Tan pronto? Son 2. ¿Cómo te fue, hijo? Bien, bien. 3. Aquí lo vuelvo a poner. 4. Cinco. Y 6. Ok, 6 macizos. A esto les voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Le voy a dar la vuelta y aquí voy a poner. Ahora aquí voy a sacar 1, 2, 3 cadenas. Doy la vuelta a mi labor de trabajo, lazo y aquí voy a meter cuenta 2 con la cadena que subí de 3. Y aquí voy 3. Cuatro, lazo, entro, salgo. Cinco. Y 6 macizos. Hago 1, 2, 2 cadenas y después lazo. Meto, saco y voy a hacer aquí otros 6 macizos. Aquí llevo 1, 2 y 6. Una vez que ya los hice los 6, lazo y vuelvo a ponerlo aquí. Y aquí voy a poner otros 6 macizos. 1, 2, 3. Cuatro, cinco y 6. Voy a hacer 5 cadenas nuevamente. 1, 2, 3,
4, 5, 6 y voy a darle la vuelta. Le voy a poner en esta parte de aquí. Ahí lo tengo. Ahora voy a hacer una, dos, tres cadenas hacia arriba. Le doy la vuelta y voy a hacer aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco macizos porque la cadena que sube de tres cuenta como uno. Voy a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Voy a darle vuelta a mi labor y lo voy a poner aquí. Lo meto, lo saco, lazo y jalo. Y aquí voy a hacer 1, 2, tres cadenas y voy a subir y voy a hacer aquí macizos. Entro aquí, 1, 2, tres. Ya que tengo aquí mis 6, 2, 4, 6, voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, la meto aquí mismo, la saco y ahí dejo un gorrito. Nuevamente lazo, meto, saco y voy a hacer aquí otros 6 macizos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya que tengo los 6, voy a darle aquí una puntadita. Ahí la tengo, una cadenita y voy a iniciar aquí nuevamente. Aquí acuérdense que hice 6 y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente ya lo tengo aquí. Ok, ahora vamos a empezar aquí abajo. Ahí lo tengo, muchachas. Chequen cómo me quedó. Ahora nuevamente voy al azar. Le agarro aquí, saco y sería 6 macizos que voy a hacer nuevamente. 1, 2, ya lo tengo aquí, tengo mis 6, subo en 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Le doy la vuelta otra vez a mi trabajo. Lo voy a meter en esta parte de aquí. Entro, salgo. Hago ahí un punto, 1, 2. Subo con 3 cadenas. Vuelvo a dar la vuelta. Lazo. Y voy a meter aquí nuevamente aquí 6 macizos.
1, vamos a meter 5 porque la cadena cuenta como 1, 2, 3, 4, 5, y voy a hacer aquí nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas, giro mi trabajo y voy a poner estas 10 cadenas en esta parte de aquí. Aquí lo checamos, entro, salgo y lazo y jalo. Ok, aquí lo vemos. Nuevamente aquí voy a hacer 1, 2, 3, le doy la vuelta y empiezo aquí a hacer 6 macizos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a agarrar, voy a hacer nuevamente 3 cadenas, 1, 2, 3, la meto aquí mismo, jalo, saco, lazo y ahí me queda. Aquí lazo, meto y otra vez voy a hacer 6 macizos, 1, 2, 6 y ya tengo aquí los 6, lo pongo aquí. Y aquí mismo voy a hacer otro macizo. Recuerden, lo meto en la parte de abajo. Vamos a ver. Lazo, entro, saco. Y voy a empezar a hacer la parte de abajo. Ahí lo vemos. Muy bien, bueno. Pues así lo vamos a seguir dando toda la vuelta hasta que nos quede de esta forma. Muy bonita, si la hacen en lisa o matizada, ¿ok? Muy bien, nuevamente gracias a Ángela Chávez por compartirnos esta puntilla y esta tutorial. La viste con Marimure en YouTube. Sigue nuestros videos. Hasta pronto.